tranquilo, por favor. ¡Sale! ¡Ándate, chucha! Hermanito, hermanito, oye, ¿callaste lo que pasó? La Carla subió una publicación tuya, hermanito, te acaba de funar, ¿qué vaya a hacer? ¡Madre!
Amaru regresa a su trabajo como cualquier otro lunes, odiando la idea de tener que volver a su principal foco de estrés. El día de hoy nos encontramos con los trabajadores del diario virtual La Octava, que no te importe. Se encuentran aquí reunidos para darle vida al diario. Amaru, como el joven que sacó su título universitario de la Universidad de las Universidades hace poco y necesita la experiencia en su currículum para ir a su mejor trabajo. Norman, de 40 años, como el tipo que quiere derrocar al jefe porque ya no soporta que lo explote. Él se vería mejor de traje y corbata. Y Estela, la señora que lleva casi 20 años en la empresa y ha conseguido sus ascensos y aumentos como ella ha querido. ¿Qué están haciendo? Y Fabricio, como el jefe de plata que tiene por pasatiempo explotar a sus empleados y exprimirlos hasta que no les quede alma. ¡Jefecito! No nos puede avanzar en el trabajo, el internet cada rato se cae. ¿Pero cómo es posible? Si yo contraté el mejor servicio de la zona. Eso no puede ser. Ah, no sé yo. Está malo. A ver, háblame con autoridad. Aquí yo soy la autoridad. Bueno, al parecer nos vamos a tener que tempranito hoy día. ¿Qué? ¿Tú crees que si te vas temprano hoy día, yo te voy a pagar? Si no te vas temprano, yo no te pago nada. Ya, entonces, ¿cómo vamos a trabajar? Podemos trabajar, hermano, con tal de no perder el tiempo. ¡Eso! Esa es la actitud que yo necesito aquí. Así que por eso se va a tomar el día libre. No como ustedes, que se van a quedar aquí trabajando. ¡Vamos! ¡Trabajen! ¿Y qué hacemos nosotros? No se preocupe, jefecito, voy a seguir trabajando en la casa. Eso es lo que yo necesito. ¡Que trabajen ya! ¡Trabajen! Bueno, nada que hacer. Hay que trabajar para llevar comida a la casa. Ahora que el mundo es cibernético y las personas están en caos, muchos trabajadores de negocios se han rebelado. El problema, su pago se lleva a cabo por depósitos a tarjetas que ahora están inutilizables. Además, todos los diarios virtuales y datos de prensa se perdieron. Si yo fuera el trabajador de un diario virtual, renunciaría o me rebelaría contra mi jefe. Sí, eso es lo que tenemos que hacer. ¿Escuchaste, compañero? Sí, compañero. Vamos. ¿Qué? Renunciamos. Estamos chelos de ser explotados. ¿Qué, los dos? Sí, los dos renunciamos. Nos vamos. No, oye, espérense. No se van a ir. Espérense. Oye, espera un poco. Oye. No. Estela. ¡Aló! ¡Aló, jefecito! Hola, Estela, ¿cómo estás? Bien, ¿y usted? Bien, mi mejor trabajadora. Oiga, ¿sabe qué? Hubo un problema aquí, se fueron todos. Renunciaron. ¿Qué? Sí, renunciaron todos. ¿En broma? No, así que necesito que me haga un favor. En verdad, desde hoy día va a empezar a trabajar todo lo que hacían ellos para lo hacer ustedes. No, espera un poco. Ya sé. Voy a hacer todo yo. ¿Qué es la cosa que hay que hacer? Los ojos no trabajan nunca. Puta, que está lento el internet, weón.
vas a afinar. Tal vez no te mire río, pero si te miro más. Entonces nos vemos luego. Shori, te ves de choche en tu último video. Ay, qué lindo, mi chinito. Podrías volver a hacerlo, pero mostrarlo más. ¿Tú crees? Sí, te ves muy hermosa. Ay, gracias. ¿Te quieres juntar? No creo que mis papás me dejen. Pucha, te mandaré mi ubicación por si te dejan. Ya, bueno, gracias. No te hagas ilusiones. Tal vez no te mire río, pero si te miro más. Pasa que ya se rompe el suelo conmigo. Está tan caliente que el sol es un bloque hielo. Tenía una palabra antes que dinero. Y como tú no tienes nada, entonces nos vemos luego. Thank you.
Igual voy a ser famosa y voy a hacer los mejores TikTok y voy a ganar caneta de plata. No sé qué onda mis papás. ¡Qué raya! Ahora, Marcia, ni tengo mi internet. ¿Cómo está mi chori? ¿Quién es usted? Te pusiste más bonita, ¿eh? ¿Quién es usted? ¿Tú sabes quién soy yo? ¿No? ¿Usted? Oh, ¡no! ¡Yo no quería! ¡Yo no quería! Inicio del Fogón 2021. Fuerte el aplauso para el cuarto medio 2021. ¡Ah, fuerte este aplauso! Con su obra La Caída. Estos símbolos representan estereotipos de género. No es normal creer que es normal. Dímelo más, ando buscando una criminal. Esa que el gatillo le gusta jalar. Ratata. Él le gusta flotar y fumar. Tú sí que te quieres mezclar. Dímelo más, ando buscando una criminal. Esa que el gatillo le gusta jalar. Ratata. Él le gusta flotar y fumar. Tú sí que te apura, quieres mezclar. Dímelo más, dímelo más. Y lo que pide yo lo traje, no visto de traje, puro corte, calle, no de maquillaje, pronto coronamos y nos vamos de viaje, tanto hit que ya, tranqui. Puede trabajar tranquilo, pero que los culos, que ya se va de shopping, sale positivo. Ya, 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 ya. Gracias, ya. Como te venía diciendo, tenemos acá los ejes X, Y, a ver. Acá se le empieza una tendencia, y la media es igual a la mediana, esto es igual a la moda. Si esto consideramos para variar al cuadrado, tenemos la siguiente tendencia, 18, no, no, perdón, 10, 10, 8, 4, y 2. Si esto lo multiplicamos, no, lo sumamos una sumatoria, 10, 8, 18, más 4, 22, 24, 24, maravilloso. ¡Déjale! ¡Lo logré! ¡Te lo dije! ¡Lo logré! ¡Lo logré!
¿Ya? ¿Y tú me quieres decir que con esos cálculos y toda esa teoría sociológica tuya, que cualquiera puede hacerse millonario haciendo TikTok? ¿Eso? Exacto. No lo pudiste decir de mejor forma. Mira, si consideramos la cantidad de TikTokers que existen en el mundo, a ver, déjame pensar en algunos. Tati Fernández, ¿cómo se llama esta otra? Que se llama Artefaxis, Profe Lucho, no sé, Bay Monroe. Bay Monroe, weón. Bueno, Van Monroe, da lo mismo. Lo importante es que estos TikTokers que iba a mencionar, sin tener mucho talento, ya, han logrado ganar millones y millones. Ya, ok. O sea, no son talentosos. No, pero es que mira, el talento en realidad está basado en una lógica algorítmica y psicológica. Mira, cada TikToker lo que hace es subir un video atractivo, interesante, ¿se entiende? Está bien, lo comparte con amigos virtuales que son tremendamente activos en las redes sociales. Y con eso tenemos un 76% de posibilidades de éxito. Y nos queda solamente, en cuanto a fracaso, solamente un 24%. ¿Te das cuenta? Creo que estás subestimando las redes sociales, mi querido amigo. Quizás eres un poco boomer, ¿sí? Pero mira, te desafío a hacer algo. Toda tu realidad esta, hazte una cuenta de TikTok, po. ¿Ah? Háztela y yo te ayudo con la discusión con mis amigos de la U. ¿Ah? ¿Te disco, no? No, pero es que no andas perdiendo el tiempo en eso, vos estás loco. ¿Y no será, en realidad, es muy random lo que estáis diciendo, ¿eh? ¿Y no hay tantas probabilidades de éxito? ¿O acaso tienen miedo, ¿eh? Ya. Disculpa, ¿sabes qué? Yo te dejo. Sí, miedo. Miedo. Fracaso. No sabe nada. Ser TikToker es muy fácil. Y mi cámara. Me hizo una cuenta de TikTok. O sea, me la hizo mi sobrina. Debo reconocerlo. ¿Ya? Lo importante acá es demostrar que cualquier contenido, por difícil que sea, y logramos que sea entretenido, y lo compartimos con las personas que lo responden, la rompemos. Vamos a ver. A ver. Vamos a play. Ya. Hola amigos y amigos. Keller y Kohler, el año 2012, crearon su libro Martin in... No, perdón. Pues vamos a empezar. Así. Hola amigos y amigas. El año 2012, Keller y Kohler crearon el libro Marketing en redes sociales. Amigos y amigas, espero que te haya gustado. Me quedo bacán. Fueron solo 35 minutos. Maravilloso. La voy a romper. ¿Quién eres? Ahora sí que la rompes. ¿Quién eres? Ah, eso no importa ahora, Giovanni. Giovanni. Mi nombre es Giovanni Soto. Pero todo el mundo me llama Soto. Ok, Soto. No hay problema con eso. No hay problema con eso. Pero ¿quién eres tú? ¿Quién soy? Quizás soy tu conciencia, Centennial.
Alguien que te quiere ayudar. ¿Ayudar? Yo no necesito ayuda. Tengo más de 40 años. La verdad es que no es necesaria la ayuda cuando todo se tiene fríamente calculado. Así veo. Pero, ¿viste mi video, el que subí? TikTok, Soto. TikTok. Super boomer. ¡Es peor! Ay, no sé cómo usar esto. Ahí estoy. Mil comentarios. Mil veces compartido. ¡Oh! Manu. Mil veces compartido, loco. Me viralicé. ¿Cómo? ¿Ridículo? ¿Cómo que ridículo? Pues mira, los comentarios. ¿Cuáles comentarios? ¿Dónde hay comentarios ahora? Ya, déjame ir a leerlo. Te voy a cortar para poder verlo en mi celular. No puedo hablar mientras estoy viendo los comentarios, hombre. Ya, después me explicas eso. Soto. ¿Qué pasa? No todo está mal. ¿Te viralizaste? ¿Acaso no querías eso? Sí, pero no quería hacerle ridículo, po. La idea era tener seguidores, qué sé yo. Pero no de esta forma, cuánta mala onda. Tranquilo, lo puedes mejorar. Primero, debes saber que en TikTok y en el mundo Centennial, menos es más. Si vas a hacer un TikTok, que sea de no más de un minuto para empezar. ¿Un minuto? ¿Pero qué sentido tiene eso? ¿Sentido? Soto, la idea es que sea divertido, no que tenga sentido. Divertido, que sea breve y divertido. Que sea breve y divertido, breve. Divertido. Creo que puedo hacer eso. A ver. Ya. Vamos a ver. La camarita. Breve, 35 minutos era mucho. Ya. Ahí está. ¿De acuerdo? Un momento. ¡Ey! Amigos. Amigos y amigas, ¿cómo están? ¿Cómo están? Un momento, todavía no viene eso. Amigos y amigas, ¿cómo están? Soy Giovanni Soto. Bueno, eso ustedes lo saben porque está en mi biografía. ¡Qué divertido! Miren, sé a ustedes que me están viendo en este momento desde su computador. Soto, espera un poco. No es necesario que te presentes. Si lo tuyo es explicar algo, quizás sería bueno que comenzaras con una pregunta. Y no asumas que te están viendo desde un computador como tan boomer. Por la tele también se puede. Tienes razón, vamos. Ahora sí. ¡Hola, amigos y amigas! ¡Ey, Soto! ¿Acaso no te parece muy binario eso? ¿Binario? ¿Qué cosa? Eso de amigos y amigas. Amigos y amigas. ¡Ah, tienes razón! ¡Tienes toda la razón! ¡Ah,
vamos. Y ahora sí. ¡Hola, amigos, amigas y amigues! Solo para. Mira, es mejor que nos saludes. Sugiero que comiences con una pregunta. De ese modo atraes la atención centennial, que es muy esquiva. Y dejas en claro aquello de lo que vas a hablar. ¡Ya, para! Parece que querés que baile también. ¡Ah! Eso no sería mala idea. ¿Puedes hacerlo bailando? ¿Bailar? Sí, sí. No te estoy. Y si has hecho tu tarea, te pudiste dar cuenta que la mayor parte del contenido de TikTok es bailar. ¿Qué tiene de raro que tú también lo hagas? Sí, bueno, es verdad. Cuando hice mi estudio de campo me di cuenta que en TikTok baila mucho, ¿eh? Bueno, TikTok, no es TikTok. Baila mucho. Tienes toda la razón. Quizás puedo hacerlo. Soto, TikTok, una coreografía vale más que 1000 palabras. Muéstrame lo que tienes. ¿Qué tengo? ¿Me pueden censurar? Es una expresión, idiota. Ah, y no hables. Después edita el TikTok con mensajes escritos. Vamos, soy capaz de eso. Vamos. ¡Música, maestro! Mira, está bien para empezar. Lo importante es que lo hayas disfrutado. ¿Te divertiste? No. Me gusta. Sí. Me gusta. Es que no sé qué más es más cringe. ¿Un boomer sintiendo que es boomer o un boomer picado centennial? No sé. Ya, sí. Igual es tan bueno. Aunque yo hubiera hecho algo así como más... No, pero está bueno. ¿Sabes qué? Lo vamos a compartir, lo vamos a hacer viral. Mi amigo de la U, ¿cuánto material? Vamos a compartir. Y aquí va, el super boomer se superó a sí mismo. ¡Enviar! Vaya, cuando estaba haciendo el estudio de campo. Ay, sí, estoy viendo sus comentarios. Horrible. Mira, ¿sabes qué? Yo creo que no sirvo para esto. Me importa un carajo haberme viralizado y tener más de 100.000 seguidores. ¡100.000! Ay, no lo puedo creer, es una broma. Ya, sí, déjame darle una vuelta. Sí, sí, estoy contento. Ya, chao. Muy bien, Soto.
Eres tendencia número uno el día de hoy. De hecho, hay miles de memes y stickers con tu no rostro. Pero ahora tendrás que hacer más TikTok. Eres famoso y eso te dará mucha plata por concepto de publicidad. ¿Lo lograste? ¿Eso querías o no? Supongo. ¿Estás contento? Sí. Avísale a tu cara entonces. Ya, perre, nos vemos. Uy, 100.000. ¡200.000! Uy, pero qué rápido es esto. 200.000 y subiendo. Ay, ahora sí. ¿Aló? ¿De la Coca-Cola? Ok, ya sí. ¿Tanto? No, ya, o sea, que ya déjeme pensarlo. Sí, sí, le estoy diciendo que necesito pensarlo. Ya, ya, llámame después. Uy, con la Coca-Cola. Y yo ni tomo Coca-Cola. Ay. ¿Aló? ¿De la Pepsi-Cola? No, ¿sabes qué? Estoy ocupado. No, 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 no me interesa. Ya, se queda. Chao. Señores, ya son 1.000.000. 1.000.000 y subiendo. Oh, esto no para. ¿Cómo pasó esto? Es tanta plata. Es mucha plata. Demasiado. Solamente soy un sociólogo. Oh, Dios mío. ¿Pero cómo voy a ser millonario y estar dispuesto a hacer el ridículo? ¿Acaso ustedes estarían dispuestos a hacer el ridículo y ganar una cantidad de millones de dólares? Sí. ¿Indescifrable? ¿Estarías dispuesto? ¡Sí! ¿Cómo? ¿Estarían dispuestos a que se burlaran de ustedes en las calles? ¿Que hasta su mamá se enojara por el ridículo que están haciendo? ¿Solamente por tener un yate, por tener una casa y un auto deportivo? ¿Estarían dispuestos a hacer eso? ¡Sí! Gente despreciable. Yo no me esperaba esto. ¿Qué esperabas? ¿Qué esperabas? ¿Ah? Si hacer el ridículo no es algo tan terrible, compadre. ¿Ah? Imagínate, los profes de educación física corren, bailan, son hasta presentadores, po. Presentadores, profes de educación física. ¿Y por cuánto? Por 5 palitos, weón. ¿Ah? Imagínate lo que harían con más palitos, pues, ¿eh? Imagínate. Pero los profes no trabajan por la plata. Pero los TikTokers tampoco. ¿Lo hacen por qué? Por diversión, hombre. ¿Y qué pasa si continuáis con esto, ¿eh? Y nos divertimos, pues. Se pica, ¿no? Metámosle. Total. Esta que graba por acá. Ahí, darle la bienvenida a Yanina, Emilia. Vamos, uno por uno, un aplauso para Yanina, Emilia, Martín Rojas, Eloy y Martín Rivara. Y su profesor jefe, que le corresponde tomar el fogón año 2022, guiarlo y liderarlo. Es una gran tarea. Ya, vamos a esperar entonces a representantes del cuarto medio para que. Y mucho cuidado con el combustible ahí. Gente, ¿ya? Para que puedan entregarle simbólicamente el fuego
al tercero medio. Y para que puedan liderar a toda la enseñanza media el próximo año 2022, y ojalá que este fogón sea con toda la enseñanza media también. En este momento estamos representando a la enseñanza media. ¿Ya? Ya, con harto cuidado, por favor. Y ahí está el profe Manuel, que nos da toda la seguridad. ¿O no? A mí me da tranquilidad ver a Manuel ahí. De ahí la repartimos por último. Una antorcha la compartimos también, ya, si no habrá problema con eso. Ya, bajar aquí al plano del anfiteatro. Ya, y antes entonces de entregarles, antes de hacer el fuego, de poder encender estas antorchas, quisiera pedirles a alguien del cuarto medio, si acaso quiere entregar algunas palabras también de cierre. Vamos a darle la palabra a Santino. Un aplauso para Santino. Hola, ¿cómo estás? Pucha, en verdad no hay nada planeado. Pero primero que nada, darle las gracias al profe Pablo por todo el apoyo que nos ha dado estos dos años. A la profe Nisel y al profe, no sé el nombre, Antonio. Más que nada decirle a ustedes, a los cinco, que disfruten su último año. Porque en verdad yo estoy pidiendo repetir. Porque no quieren más el colegio, ¿verdad? Incluso le dije a la Pachi y a la profe Karina que si me dejaran repetir. No. Y nada, pues darle las gracias al curso, creo que esto me lo va a tomar un poquito más personal. Darle las gracias por todo el apoyo que me han dado en mi proceso, que ha sido un poquito difícil. Y pucha, ahora quiero empezar a darle las palabras a mi prima. Y pucha, nada, pues por la entrega del fuego que te voy a hacer ahora, quiero... Ya, mientras, quiero darte las gracias un poco más lo personal. Eres la mejor prima de la vida. Y pucha, nada, pues tómate esto con calma estos últimos años. Los voy a echar de menos a todos, a los profes. Pucha, a la profe Karin, a la profe Karen, está agotando. Gracias a todos ustedes, en verdad, a todos los profesores, a todo el colegio, en verdad, darle las gracias. Y prima, te amo mucho, tómate esto con tranquilidad. Te voy a esperar un año, así que eso, te amo mucho y eso a ustedes también, disfrútenlo. Igual, gracias a todos ustedes por darnos la oportunidad, nosotros como curso, de estar presente aquí. Y obvio al Santi, que ha sido siempre mi apoyo desde chiquitita, y decirle nuevamente que lo amo mucho, que estoy súper orgullosa de él y que siempre lo cuente conmigo. Y que eso, gracias. Ya. Entonces, ¿en qué estábamos? Ah, ya, la entrega del fuego, muchas gracias. Nada, más que nada, agradecer, simplemente agradecer. Nosotros somos cinco, pero estamos representando un curso bastante grande, que al igual que el cuarto ha estado afiliado al tema de la pandemia y el tema de las cosas que conlleva la pandemia, que viene a ser mucho lesión, en pocas palabras. Y cuando nos ponemos a pensar en la figura del fuego, el fuego es algo que se muere, que se apaga al fin y al cabo. Pero es por eso que se va pasando de cuarto a tercero, de cuarto a tercero y de cuarto a tercero. Porque el cuarto, que se va pasando cada año, se encarga de mantenerlo vivo. ¿Con qué lo mantiene vivo? Con experiencias, con idealmente buena onda, con la idea de poder traspasarlo al tercero que viene. Y eso en este caso agradecemos de que seamos nosotros, que más encima
tiene una nueva experiencia que ningún otro cuarto le había dado, que era la experiencia por lo menos la pandemia que estamos viviendo ahora y todo lo que conlleva en cuanto a dificultades y en cuanto a que directamente ni siquiera podríamos estar acá. Pero eso el colegio, los profes y el mismo cuarto la sabía sobrellevar de manera excelente, trayendo una gran obra, tanto por los profes como por el cuarto en sí. Y como dije en un principio y para poder terminar así, muchísimas gracias por todo esto que nos han brindado hoy día. Bueno, hola, sé que me quieren, yo también los quiero, así que... Ya, la verdad es que no conozco tanto al futuro cuarto, pero igual quería dar algunas palabras porque pienso que tiene mucho potencial, como siempre los veo hablando, diciendo cosas, siempre motivándose. Entonces como que, no sé, que creo que ustedes van a ser más grandes que nosotros. O sea que la obra nos van a superar, sí, somos más bacanes. Pero todo lo demás sí. Y las cosas importantes que quería decir es que lleven el 24 consigo. Apodérense de él, créanme, apodérense uno de él. Porque nuestro curso cree del 24. Gracias, eso estamos tan unidos. Así que eso, únanse al 24 y yo creo que les va a ir bien. Los quiero. Le damos la palabra a Daniel y después, por supuesto, quien quiera hablar del cero medio para cerrar también, ¿ya? Los cabros, ¿no? Mis palabras son cortitas, pero pásenlo la raja, cabros. Es su último año y denle con todo, porque después van a estrenar estos cabros. Así que, eso, disfruten, ríanse, compartan, peleen harto. Peleen harto, que eso es lo mejor. Y tienen un muy buen profe jefe, bueno. Así que cuídenlo y eso, pura voz para ustedes, cabrón. Y tampoco soy buena en improvisar, pero se me fue todo lo que iba a decir, maravilloso. ¡Me voy a ahogar! Me acuerdo que desde chiquitita veía el cuarto medio actual como un curso así súper pulento y súper grande y súper guau. Ojalá ser como yo algún día. Ahora no quiero ser el curso más, o ser parte del curso más grande del colegio. Me voy a sentir, oye, ¿qué está pasando? Ay, sí. Porque me voy a sentir muy vieja. Pero, no sé, eso, que el cuarto actual, el cuarto actual todavía, encuentro que es un curso muy bacán. Encuentro que, o sea, por lo que veo lejos, porque yo tampoco los conozco mucho, son un curso súper unido y se nota que se tienen un cariño súper especial, a pesar de que tal vez no sea así. Pero, eso. Nice. Le damos las gracias a el futuro cuarto medio 2022 por hacerse presente, por haber recibido este fuego. Un grande el aplauso para ellos, ¿cierto? Y ellos. Es siempre una gran responsabilidad representar un curso. Ya, y ellos están representando a sus compañeros y compañeras que por ley sanitaria no pueden estar acá. Y volver a agradecerle también a mi curso. Fue mi curso de pandemia, nunca, bueno, es la experiencia de todo profesor jefe de estos últimos 2 años, ser profesor jefe o profesora jefe en pandemia es difícil, es complejo, y más todavía hacerlo de estudiantes que están saliendo, que están egresando en estas circunstancias. Yo creo que no creo interpretar mal al cuarto medio 2021 cuando imagino que ustedes le desean a este futuro cuarto medio que puedan terminar un año como corresponde, ojalá estando en el colegio, ojalá terminando un fogón de manera más multitudinaria, qué sé yo, con harta gente, etcétera, etcétera. ¿Ya? Así que les voy a pedir nuevamente a este maravilloso público que le entreguemos un aplauso a este grupo de jóvenes que está acá. Vamos a pedirles que tomen asiento.
que la antorcha simbólica la entreguemos ahí al profe Manuel. No, ¿ya? ¿Ah? No me la puedo quedar. Ah, no, no se puede. No se puede. Ya tuvimos un impasse ahí y íbamos a encender 4 antorchas, pero bueno, casi nos quemamos finalmente, así que agradecer la pericia del profe Manuel ahí con el extintor. Súper bien. Así que, nuevamente, chicos, chicas, pasen a sentarse entonces para terminar este fogón 2021. ¿Ya? Sí. Le vamos a pedir entonces, estamos en el momento ya del cierre, nos faltan 2 hitos súper importantes, las palabras de nuestra capitana, y cerrar con una canción que ustedes saben cuál es, ¿cierto? Y que la utilizamos siempre para el momento de cierre, ¿ya? Le pedimos a la capitana entonces, Romina Vázquez, que ahí nos brinde sus palabras. Bueno, saludarlos a todos y a todas, agradecerles este hermoso momento, primero que todo a los chiquillos y chiquillas de cuarto medio, que nos hemos aventurado, nos hemos atrevido, tuvimos una conversación por ahí con su profe Pablo, con la profe Patti, y les dije, láncense, háganlo, cuentan con nuestro apoyo, y creo que hoy día que lo estamos materializando, me siento tremendamente orgullosa de ustedes, feliz de verlos crecer. Hemos sentido en este periodo que ha sido como que todos quedamos un poco como en la nebulosa del tiempo. Me acuerdo de ustedes siendo primero y segundo medio y de pronto ya no nos vimos más. Además de agradecerle, por supuesto, a los practicantes, que hoy día los reconozco un poco más, les vi sí, activamente participando, corriendo para todos lados. Así que es un aplauso, chiquillos. Espero que en este poco tiempo hayan podido aprender mucho. Esta es una experiencia maravillosa, estar en el Cristóbal Colón, lo digo como profesora, yo llevo ya más de 15 años acá en este proyecto, es un año más de universidad cada año, entonces espero que de verdad eso también haya sido para ustedes y aprender además con estos chiquillos tan maravillosos y a poder habernos aventurado, habernos atrevido, que es parte también de nuestro proyecto educativo. También le quiero ofrecer unas palabras importantes. Estamos hoy día en el anfiteatro Germana Burto Spitzer. Quiero pedirles un aplauso grande, de amor, de cariño, de oración también a nuestro fundador, que está cada día mejor. Así que les pido, por favor, un aplauso, Germán. Esto que ocurrió aquí y que ha ocurrido por más de 42 años es su semilla, es su gran herencia, lo que nos ha dejado. Por eso este lugar se llama con su nombre, ¿cierto? Nuestro anfiteatro, Germana Burto Spitzer, que nos dejó esta posibilidad maravillosa de la expresión creativa, que es la formación que le damos a nuestros estudiantes, pero también nosotros como docentes, como trabajadores y trabajadoras, todo lo que hemos aprendido en este espacio. Y esa es la invitación, a seguir aprendiendo, aprendiendo con humildad, con generosidad, desde la amistad, desde la comunicación y desde la confianza, que es lo que nos invita a nuestro proyecto educativo. También quiero agradecerles, y ya cerrando mis palabras, a todo el equipo de trabajadores y trabajadoras. Habríamos deseado poder hacer invitación extensiva, por supuesto, a sus apoderados, madres, padres y apoderados, haber hecho extensiva. Sin embargo, estamos en este primer paso, y yo creo que ustedes, cuarto medio, están siendo esta vanguardia. Para los próximos años, probablemente vamos a seguir con medidas sanitarias, no lo sabemos cómo van a ser los próximos años, pero ya estamos pudiendo concretar las actividades emblemáticas. También se los decía en la fiesta familiar, siempre es un espacio donde yo me emociono, donde creo que esto es el fruto de todos los años que ustedes llevan en el colegio, la gran mayoría por muchos años además. Así es que, les reitero, me siento feliz de estar aquí, me siento feliz y orgullosa de ustedes y también de todo nuestro equipo que desde los distintos roles apoyamos y estamos ahí detrás, unos más visibles y otros menos visibles, pero todos remando, todos juntos en este mismo barco. Así que un tremendo abrazo a todos y me siento muy, muy feliz de poder vivir esta zona. Un aplauso para la capitana, Romina Vázquez. Es un duro rol también el que corresponde durante pandemia, también dirigir este barco. Así que le invito como para que podamos irnos, ¿cierto? En el espíritu de Germán también, que nos está acompañando en este momento, tal como dice la capitana, está muy delicado de salud, pero ahí resistiendo y con mucho sentido de aventura y con mucha alegría por lo que dice la familia también. Germán en este momento ha perdido la voz y sin embargo sus ansias de comunicarse lo llevan a escribir, a tratar de cierta manera de mantenerse en contacto con su familia.
Eso es ahí la grandeza de Germán, que se mantiene alegre incluso en el momento último, como un capitán real, y donde tanto la capitana Romina, ¿cierto?, como los capitanes que vendrán, la idea es que sean, intenten ser reflejo de eso, ¿ya? Nos despedimos entonces con el quédate conmigo.